Escasez de vocaciones en España, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, también al matrimonio, y no podemos estar simplemente gestionando la decadencia. Porque en el fondo hay una enfermedad en nuestra sociedad. Si no hay una militancia seguida activa desde la fe, un combate para enfrentarnos con esta nueva realidad, pues continuaremos gestionando la decadencia, la falta de vocaciones en los tres ámbitos, vida consagrada, sacerdotal y también el matrimonio. Hoy se casan pocas personas. En el fondo digo que hay una enfermedad que ha ido como una epidemia contagiando el alma de nuestro pueblo, y que da como resultado esta crisis vocacional, sobre todo en los aspectos más fundamentales de la vida de fe, que es cuando uno le da la vida entera a Dios, en la vida consagrada, en el sacerdocio a través del celibato, porque eso afirma la existencia de Dios como la vida contemplativa, y de tal manera la afirma que entiende que su llamada requiere una respuesta plena, absoluta, que se da a su modo en el sacramento del matrimonio, y de un modo singular, por la virginidad y el celibato en la vida consagrada y sacerdotal. Las personas consagradas a Dios ponen en evidencia el destino final, donde ya se vive con una realidad donde la potencia del cuerpo es gobernada por el espíritu, y a través de la virginidad del celibato manifestamos la belleza incluso de lo que será el cuerpo glorioso que nos hará entrar en lo que afirmamos en el credo, en la comunión de los santos, sin conjugar nadie la carne con nadie, como ahora en el matrimonio, para tener descendencia y hacer real y visible la Iglesia. Esa dimensión final, escatológica llamamos, del celibato y la virginidad, es la prueba más evidente de la existencia de Dios y de la llamada potente de Dios que lleva a las personas a consagrarse a Él, a destinar toda su vida ya, renunciando al matrimonio, que es legítimo, y renunciando a todas tantas cosas que este mundo ofrece. Si somos activos y respondemos a la voz del Señor, vamos, somos invencibles. Porque esa es la victoria de la gracia. El Señor es quien lo ha hecho y nos dará todas las victorias cumplidas. Pero hemos de ser dóciles y estamos atentos a la voz del pastor que nos marca el camino por donde hay agua fresca y donde podemos ya pregustar, como lo haremos en la Eucaristía ahora, la belleza del cielo.